Fernando Romero porque hubo actividad en el torneo de reservas. Olimpia le ganó a la máquina del Real España. Torneo de reservas del fútbol hondureño. En el Estadio Nacional Chelato Uclés, el Olimpia se enfrentó a Real España por la jornada 2 de la hexagonal final. Los Leones comenzaron ganando con un gol de Pedro González en un tiro libre. El número 45 llegó a cabecear y marcó el 1-0. En la segunda parte, Giovanni Suazo anotó el 2-0 para los merengues, definiendo con la derecha a un lado del portero. El tercer tanto fue de nuevo en balón parado, centro desde el córner y el frentazo de José García para marcar el 3-0. En el último tramo, Real España encontró el descuento por medio de su capitán, Daniel Meléndez. Al final, victoria del Olimpia 3-1. Un Olimpia que tuvo en sus filas al número 57, Maynor Arzú, novedad en el primer equipo, en el juego ante Lobos de la fecha 17 de la Liga Nacional. Maynor se describe a sí mismo como un jugador veloz y su principal referente es su tío, un hombre al que todos conocemos. Para mí es un orgullo, una felicidad enorme, bueno, ser sobrino de él y saber lo que él representa para el país, la verdad. Y bueno, él me aconseja que siga adelante, que le siga metiendo y siempre con humildad y mantener los pies sobre la tierra. Bien, y así están los resultados. Motagua empató 2-2 ante el Vida, el Victoria cayó 0-3 ante el Honduras del Progreso. Y Olimpia ganó 3-1 al Real España en esta hexagonal ya del torneo de reservas. Es la jornada 2 apenas, son 10 jornadas para decidir al campeón del torneo de reservas.